Hola, Sabana, ja avui tornem a Shadows de Tomb Raider, que en l'últim capítol, no, després d'entrar en el templo aquell i tornar-nos a separar del nostre amic Jonah i la seva amiga Abby, crec, doncs vam haver de superar diverses proves, no? Per exemple, la prova de Tarzan, la prova de l'Aguilucho, la prova de l'aranya, i finalment vam arribar, bueno, ens vam trobar amb una tribu indígena, i bueno, avui aviam què passa en el vídeo. Vende con un Uratu en el distrito del mercado. Joder, qué nombre raro. Yo no sé cómo te llamas. Te pido disculpas. Como líder rebelde, debo ser precavida. Soy un Uratu, la reina legítima. No sé qué de ella, no me puedo llegirlo. Algo del atuendo que... Edsley, todavía me debes un informe de exploración. Sí, madre. Esta mañana vi una cosa. Bueno, adeu, un ultraru. Búscame en el mercado al otro lado del río, no estés lista para buscarla. El pueblo mesoamericano utilizaba esta piedra como herramienta para procesar el grano y las semillas. Muy bien. Muy bonita. ¿Necesitas algo más? Una capa allá. Monolitos yucatecos. Encuentramos artefactos, monolitos. ¿Cuántos idiomas hacían aquel joc? Yucateco, al quechua, al no sé qué. Esto qué guay, ¿no? ¿Puedo ya? Sí. Buen día. La tribu del taparrabos. Yo porque vais tan guapo y los otros van tan despullats. Igualtat de gènere, si us plau. Tots despullats o tots en taparrabos. O tots. Em roba. Vale. Però aquí que planten arròs o com va la cosa? Arròs va algo similar, suposo. Oh, puc acariciar la llama? O m'escopirà? Ai, dale. M'escopirà. No? Ah, ara en tornem a provar. Sembla que em vagi a escupir, però no m'escup. Vaja. Estaria graciós. Una mica d'això. Bon dia, nen. Mapa actualizado, monolito descubierto. ¿Otro? Esto describe algo cercano. Un centinela solitario nos protege a mí y a su cosecha. Un centinela a mí y a su cosecha. Aquí vais, vale. Aquí vais. Ya, algo cabrilla. Mahel Bishishiri, Alkabil Binik Tupach Lemehesulubo, Onah Kachin Betik, Humpelu Yotocheleti, Onahim Betik Kachil, Onahim Betik Wabash Kachil, Min Helin Bisal Kabil Kachile, Waulak Bash Hachkas, Vale Bello Letie, Helu Yubikubah, Kasil Tinguoxale, Helu Tukulti Kachile, Masima, Beishantech, Mawabe Yurchi, Haj, Ingohelili Bello. Que le estaba explicando a la llama, no la rayes, se llama tranquila, pobreta. Aquí, tasata guale bashalo, malob, vale matu joclal. Hola, nen. ¿Estás bien? Ma, pisco le quimeno tu chajin baquil, bultzole mishmak oxa holtiken. ¡Tu chaj! ¿Un muerto te quitó tus dados? Seguro que no los perdiste. Hum. Hachkasanich Heshulakubo. Lo siento, tienes razón. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención y si veo a Pisco el difunto, le pediré que te devuelva los dados. Está muerto. Hachhag, Kaukesaholtiken. No sería la primera vez que los muertos me hablan. Sí, eso es verdad. Encuentra los dados. Ya los trobarem. Qué feo. ¿Qué esteu pescant? Ah, no estoy pascando. Tírala. Ay, no puedo tirarla al mar.
Que trist. No puc sortir. Hola, senyora. Catocultic tu lacal bash cananti le custala cajum pel king hatch sasil tene king wali que ve. Esto es lliure de creure el que vol. Le bash cuyuchula. Guamaru yetel sairi, mau batel oble kingel, tangui hilo. Yetel shan guasairi, kau yup tangel, mau sen yayantik, ubin son hanal, piale cactulac sele cajo. Min mashane, yanalbis yanil tulac al cachil, amaru tutukultag le tibe tu kimil usukun. Inguyag le acabil hoquesa, uquinquilil sairi, te ichi le cachil lumobo, matushululu yokol, inguali que le tie sutuk helca que shamaru. Pero vols callar-te, tio, no se calla la tia aquesta, va, calla-te. Joder, 3 hores explicant-me la seva vida. Molt bé. Veus, per què no me fas un resum de lo que m'estàs explicant com aquesta? Dos frases. Va pescar un peix i el va posar al pozo, i el seu pare diu que sota el pozo hi ha túnels. I tu no, tu m'expliques la teva vida i la Bíblia i més. Vinga, calla't un rato, senyora. No tinc paciència per aguantar-te. Ho sento. Tu què? Calanta bach, caixantab, jumpelu jo toig, caixil pecop de cuchilo. Ah, vale, machane, joxal letita leche. Pues, ¿a qué te refieres? Lechon silobo tutushtahop. Mira, el problema de Lobos és el teu problema, no el meu problema. Lobo negre, no penso en Aya, ni la conya. No, no, no. No, no vull anar. Ves tu. Tens un problema amb els Lobos, vas tu. A mi no m'han fet res, de moment. Ja tinc prou amb els jaguares. Ja aniré perquè vull anar, no perquè m'ho diguis tu. Però no, 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 no. Tinc una metralleta, no? Mà d'ara, tio. Uf, que trima no arribes mai, eh? Avui hi ha idees nefastes. Lara Croft versus un lobo. La caçadora de llops. Vinc a caçar-te. Ah, què? I la meva metralleta? No! Me cago en tot, només tinc un arc de merda. Me cachis, he vingut aquí pensant que tenia una metralleta tot guapa. I només tinc d'arco. Per què m'han tret la metralleta? Bueno, tinc fletxes de foc. Faré barbacoa de llop. Però si no és ni negre. Aquest sí que és negre. Ah! Ah, però what the fuck? Això no són llops, són raros. Me cap, what the fuck? Què classe de llops són aquests? Ah, que estic viu. Ah, vale. Ara no. Pensava que m'havia mort. Pensava que m'havia mort. I m'he quedat allà, quiet. Dic, tio, m'han matat de 2 mordiscos. Pues no, de 4. Vale, vale. Ja, ja, ja. Són com raros aquests llops, no? Bueno, clar, són llops de l'Amazones. Vinga, cascar-la. Agafa-la. Refiar cierto de un mejor de arma de calidad superior. Les altres? On estan? S'han anat? Ah, no. Sí, s'han anat. Per què s'han anat? Tenen por de mi... Vaya cagats. Sí, no poden contra mi. No poden contra la Lara Croft. Normal, no m'estranya. Ni m'ha sorprèn. Però bueno, menys problemes per mi, millor. Tu, senyor. Eres Pisco el difunto? Tu pacta la wikin? Tactun canchach mas pactal ilik Pisco. Kimenesh shan ishik? Kimenesh ishik? No. Entonces eres Pisco el difunto. Pisco. Ukos legum tzilobo. No, es que no está difunto, Lara, está vivísimo. Jumpel hatsutskaba. Lara, ¿m? Ma kimenechi. Y tú tampoco. Tampoco lo estás tú. Eso. Guay. Ve, ya ni linki me saltin palile.
Lebetike visa ben witz yete lenu bexajo. Zoque sabij. Vale. Pero sobreviviste. Ah, pues yo le iba a un difunto. Kimeneno tialin laxilov yete lineta y lo. ¿Quién gusta el yete le tacu nesajku patalteno? Puren, ¿no? Un niño me dijo que Pisco le robó unos dados. ¿Taki? Le ticat cac bash, un pel bash al catun tinaj al taj. Maya valjante ni. Vale, yete luchola al tinaj al tic le bakil bulo. ¿Cuál es el juego? Zikbal nen yetel hotul, tohol chintan mako. Uy, awuy, uyid satil yetel, alten bashten chek taki. Beitu no, kin zik tech le bakil bulobo. Puedo hacerlo. ¿Qué da fe? Habla con 5 proscritos, joder. Que sí, son proscritos. Cofre de tesoro. No puedo. Una ganzúa. ¿Y qué son los proscritos? A mí que... Se dice que el patoji jugado en Ahí está. ¿Qué son los proscritos? A mí que me explicas qué son los proscritos. Es que me puse muy nerviosa que este año, en serio, tú dic. Es que no se acaba mai el que diuen, es que no se calla en la boca, tío. Claro, es que con deuen viure aquí, en mai deuen turistas, no parlen amb ningú. Y me ven a mí y me explican la seva vida sencera. Calla tan rato, hostia. Qué pesado. Gracias. Señor, pasut. No pasut. No pasut. Vale, pues no pasut, no pasa res. Vean. Las hojas de obsidiana no se mellan. No se mellan, vale. ¡Ay! Con tal ahora que te talles. Te acaban de apuñalar, eh. Bueno, te acabas de apuñalar tú solo. Que es más triste todo. Ah, ya. ¡Mosquito! Ahora, ¿está volando araña, visto o qué? Ah, ya, eso que fa. Vale, creo que esto se va. Eso fa foc. Deja de tirar agua. Mou cosas. La puerta está abierta. Ahora tengo que llegar allí. Ya. Allá. ¿Por qué no es? Se está acabando. Pero me tiraré para ver lo que pasa si me tiro. Vale, no muerto. Nada, por curiosidad. Ya vos, cabrón, me ha tirado tal. Sí, siempre que me puedo tirar, ¿no? Siempre me meto unas vueltas absurdas. Es que. Vale, hops. ¿Y aquel qué pasa si el autobús? ¡Oh! No pasa res. Ya que no puedo esquivarlo. Pues sí, no sé. Vale, si no puedo esquivarlo. Vale. No. Cachis. Vuelve. No era tan difícil. ¿Qué pasó? Que vengan quienes se consideran valientes y audaces. Veamos si superan las pruebas que les esperan dentro. Los que lo hagan se ganarán el estatus de guerreros. Donem llei, aviam què passa. Endavant. Què ha passat? Vale, ha baixat allò. I surt aigua. Vale, això puja i baixa, no? Ok. S'obren les portes. Passo. I arribo. No! Tu, aviam, què és aquesta tecnologia? Que són unes putes pedres. Tengo que escalar ese tótem o hacerlo bajar de alguna manera. Això és cosa d'alienígenes, segur. Hay que subir los brazos de alguna forma.
Ay, ay, por aquí. No, no por aquí puede no por es, aquí. no, para cara. Hay que subir los brazos de alguna forma. ¡Ey! ¿Vale, Hobbs? ¿Qué puedo decir aquí o...? Ya. ¡Ah! ¡Ah! Uy, me he muerto, sí. He dudado un momento si estaba vivo o no, pero sí, me he muerto al final. Claro, porque en cara duraba, ¿no? Entend Los brazos del tótem se han plegado. Corre, 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 corre. Vale, Hobbs. Vale, Hobbs. Corre, 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 corre. Vale, ya está, ya obtenim, ya obtenim. No, a la X. Vale. Y ahora la otra. Sí, y ahora el otro lado. Falta, dale. Ay, no, voy a turna fea, ¿en serio? Oh. Caches. ¡Ay! Tío, quants cops m'ha morir en aquesta tumba? Coi, va, que no pot ser tan difícil. Puta tumba, collons. Vinga, vinga, sense mirar, sense mirar. Ui. Corre, 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 molt bé, ja ho tenim, ja ho tenim. I ara aquí, molt bé. Ara sí, no? Que puc ja pujar o què? Creo que podría escalar por aquí. Ja casi em torno a caure. No! No, casi no. Ja he caigut. Que m'he mort com 15 cops, com a mínim, eh? No ens he comptat, però... Però joder. Allà amb l'ara, on he de pujar? Explica-me. No, clar. Vaja, ja ho he fet abans i t'has caigut. Allà, amb concentració màxima, estic cansat de caure. Vale, gràcies. Bien! Bien, ostres, bien! Carcaje, es decir, dispara tres flechas sin sacarlas del carcaje. ¿Cómo hace eso? Sí. Carcaje, sí. Tu laca lo que sabes. En serio te digo, me pone muy nervioso comparando a estos años. Porque hablan muy lento, hablan muy lento y te explican mucha Biblia cada cosa que te hablan y no se callan mai. Y dio muchas palabras raras a parte. Pero cállate un rato. No deja la pregunta cosas, Lara, cállate. No le sabéis el rollo. Parece que estás mejorando la vida de muchísima gente. Gracias por contármelo. Ha sido un placer hablar contigo. Venga. Ya no voy a hablar más en tú. Papá, no sé qué más explicar. Aquí oro, gracias. Pero no puedo, tengo mucho oro también. Allá, nen de los collons, ¿dónde estás? Aquí está, nen. Te das tus dados. Tengo tus dados, Taki. ¡Guay! ¿No me dijiste que Pisco te había robado los dados? Según él, querías jugar a un juego y perdiste. Pisco quería que supieras. Imbakil bulob, kupaktal intuntag, nib olal tukate nishik. Venga, ya está. La misión de los daditos, adeo. Venga, no tornis. Deixa'm tranquil, ya. Ah, veiem la misión principal. Et partia, en teoría.
Efectivament. Aparta... Ai, no puc passar. I per aquí sí que puc. Ah, sí, aquí està la pava. Hakan! ¿Qué ocurre? Sectarios, esperando que llegue su deidad. En caso de catástrofe, el dios Kukulkan deberá ser sacrificado para alimentar al sol, o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios. Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso. Rehacer el mundo. ¿Qué? Creo que me suena. Ahí está. Ah, vale, però o sigui, llavors... O sigui, són com dues coses, no? Ja, ja aquests... És el doctor Domínguez. Com que és el doctor Domínguez? Mirad! O sigui, els que van de verds són com una tribu... Instrumento de nuestra unidad y salvación. I aquests del taparrau són una altra tribu. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad. Y la tribu de color verd manda a la tribu del taparrabos. Le llaman Kukulkan, pero su nombre es Amaru. Nació aquí, pero lo criaron forasteros con mentiras. Todos creen en él. Pero tú no. Mi marido Sairi era... su hermano. Discrepaban sobre el futuro de Paititi. Al morir Sairi, Amaru se unió a la secta. Exacte, ja la secta i els taparrabos. Visteis la tormenta. Os preocupa que ocurra algo peor. Os aseguro que Paititi crecerá y prosperará por siempre. Ole. Lo conozco. Si Amaru lo consigue, los que disintamos no veremos el paraíso. Se desharán de los rebeldes. No, si no encuentran la caja. Sí. Debemos encontrarla antes. Amaru puede que entre en razón y acepte el amor. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakan! Pero cállate, mamá. Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. Pronto se hará justicia. No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. Que et matarán, bobo. ¿Y por qué aquesta va ben vestida y todos los otros no? Porque es la heredera la que será la otra o com va. Adelántate. Te veo al borde de la montaña. Último aviso. Suposo que és perquè serà la jefa després de que es mori l'altre pavo, no? Sigue Edsley. La ropa no los despistará mucho tiempo. Traeré la caja. Lo prometo. Que ropa, si m'he canviat. No veus que m'he canviat? Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo he ido a dar un paseo con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a pasar. Vale, pues seguimos al sectario. Una nat. Uno. Jonah, ¿puedes responder? Sí, Uchu y yo hemos acampado. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulkan. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla Paititi. ¿Ah, sí? Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo. Muy bien, anem. Vale, ya se me da nada. Al templo que iré, ya dale, que sí. Paso... No sé para dónde era. Ah, es aquí. No, aquí está la casa del señor Kei. La casa del señor muerto vivo. Aquí, ¿no? Efectivamente. Que había el guardia que no me dejaba pasar. ¿Dónde está mi madre? Sí. Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakan.
¿Qué hay más allá de Paititi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Más grande que 100 Paititis. Paititi es una mar de toda Pueblucho. ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. No me estás donando gaires esperanzas. La plata, encuentra la caja de plata de Ixchel. Muy bien. El crecimiento de la población y la falta de planificación civil generaron muchos problemas en el asentamiento. La caja de Ixchel. ¿Qué era? Es un arma formidable. Madera noble revestida con dientes de obsidiana afilados. Podría detener fácilmente a un enemigo desprotegido. No sé qué... Bueno, aquí. Ahora. Y a juzgar por las manchas de sangre, ya lo ha hecho. Vaya. ¿Por qué no había un... Para allá. Y aquí. Ah, gente. Muy bien. Ah, de hops. Vale. Vaya. Y... Uy. Uy. Claro, no saltad. ¿Por qué no saltad? Salta. Ahora. De hops. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Casi un mato, ¿eh? Creo que nada podría haberme preparado para este lugar. Su pueblo, su historia, todo lo que han vivido y quiénes son hoy en día. Y pensar que Amaru Domínguez dijo que Kukulkan solo quería proteger Paititi. Pero he visto hasta dónde puede llegar. Las muertes, la crueldad. Debo detenerlo. Sí, claro. Ahora lo tenemos. Un momento. No hay presa. Por ahí. Ups. Al no saber nada de López, algunos líderes empezaron a recelar de él. Llagas venenoso, ¿eh? Sembla. ¡Qué peste! Ah, no. Debe de ser el vale. Lugar que mencionó Edsley. Olor a muerto, ¿no? Trepa por el vientre de la serpiente. Bueno, sin tristezas. Calma, Lara, cuidado. Sin tristezas. Capa aquí. Ah, vale. Ay, que no pujo. Ahora, muy bien. Ay, qué asco. Quita bicho. Guau, qué asco. Pero que se amorfa poco, ¿eh? Voy a ya veo, yo también. Se está moviendo. No, soy yo que le he pichat. A que se amorfa poco, ¿eh? Encara está sense. Ay, pero si están vivos. Ah, no. No están vivos. ¿Qué pasa? Así ya. Uy. O sea que eso es como la fosa común, ¿no? ¿Entenc? La fosa común barra prisión. Pues aquí los presoners. O los delincuentes. Y aquí es moran. Y los que es moran también los tiran aquí. Muy bien, despacio.
¿Por qué voldries guardar aquí una caixa de plata? És escarós. Clar, perquè a tothom li faria fàstic entrar i ningú voldria anar-la a buscar. Té lògica. No! Lara! Uf, menos mal. Puedes hacerlo. Clar, després de caure dos cops, en algun moment hauries d'aprendre. Uy, allá hay un pavo. Sacrificios rituales. Y no me ha visto. Es burro, ¿qué? Vale, hops. Ay, ay, ay. Ah, vale, ya vos tenés la fosa común. Es el yo de los sacrificios. Vale. Sacrifican a la gent aquí. Oh, genial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Supongo que no queda otra. No, qué asco. Doble de cadáver. Ya verás que algún se achacará. No, no, salió dos morts, sí. Vale. Y están partidos por la mitad. Pobrets. Es sala de sacrificios, no sala de torturas. Pobrets, tío. ¿Qué fach? Foto un tiro. ¿Qué tal? Estás entretingut, ¿eh? ¿Qué le explicas? ¿Qué le estás explicando a tu vida al muerto? ¿Cómo va la cosa? Venga, ¿por qué no la acompañas? ¿Es uno de los rebeldes? Era. En tot cas, era. Hay una entrada en algún sitio. Aquí claramente. Una serpiente con un ojo de plata. Muy bien. ¿Pobres o qué? El olor cada vez es más fuerte. Lara, ¿qué tal vas? Vaig molt bé, Jona. Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. Ah. Hablando de tatuajes con... Yo no me acabo de matar. Però ara sí que s'ha anat, és que fa el que li dóna la gana aquest joc, en sèrio. Ara no sé què m'ha de dir en Jona. Si és el mateix que he fet abans. Parece que es la única alternativa. La prova de la serpiente, ja comencem. Si no passa res, no? Ah, vale, aquí ya. Una palanca. Llenos de aceite y sangre. Vale. Y ahora puedo disparar a foc. No, que no es. La otra foc. Oh, pulse, no. No entiendo, no está aquí. Ya está. Bueno, no sé, de la manera que ho he fet jo també era efectiu, eh? La barrera ha caído, debo seguir adelante. ¿Qué hay aquí, capita? ¿Qué hay aquí, capita? No sé. Rappel, uy. ¿Es una especie de cámara de desangrado? Una barrera. Una barrera.
Entenc per això, que això és per fer mateix, no? Sí, vale. Doncs, aviam. Aquí hi ha una palanca. Soltant liquidito. I li dono això. No passa res. Ah, sí, vale. Maldita sea, va al sitio equivocado. No. Va al sitio equivocado. Para llenar estos canales han debido de necesitar cientos de sacrificios. Pesa demasiado. Necesita más fuerza. Va al sitio equivocado. Torna a probar. Vale. Y ahora tallo la corda. Llevamos ahora aquest. Para porque es muy solo. Para, porque se está muy en sol. Aviam. Arriba aquí, va cap aquí i es queda aquí. No, perquè ha d'arribar en el del mig. Aquest va cap aquí, ti, i arriba aquí i vale. Ara està bé. De nou a la palanca. I li donem al fuego. Ai, i ara s'ha dit la piscina. En teoria estava bé. No! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí que esta vez sí. Vale, vale, guay. Ahí, con cremot. Eso buenísimo. Y ahora por la caja de plata. Es una caja. Será lo que busca la tren. No, es un cagarro. Es una ser, pero sembla más un cagarro que una caja. ¿Qué pasa, nen? Uy, uy. ¿Por qué van todos vestits de pollastre? ¡Uy, va! Aquí está el príncipe rebelde. ¡Edgley! ¿Qué pasa? ¡Atrápenla! ¡Wow! Cuidado, quina punteria. Retirada estratégica, Lara, retirada estratégica, ya veus que sí. Corre, corre. Uy, 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 uy. ¡Ah! ¡Mierda! Corre, Lara. Aparta. Eso, yo aparté vos, sí. Corre, corre, corre. Tú que has cargado a mis pobla. Bueno, yo. ¡Ah!
¡No! Merda, me han empalat. Ay, ay, ay. Corre, corre, que puta no te tiro. Ay, 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 ay. Ahora sí. Total, si estaba aquí igualmente. Vale. Adeu. Me encanta que has quedado mirando con paso para avance, ¿no? Oh. En serio está muerto yo, ¿no? Si yo he caigut més en baix. De acuerdo, volveré lo antes posible. Bueno, no sé yo si volver es una buena idea. He volvido. Un Uratu. Han capturado a Edsley. Lo sé. Lo tienen en los barracones. Pensaremos cómo liberarlo. Intenté llegar a él, lo siento. Es un guerrero. ¿Qué es eso? Pues al cagarro de plata. Es una llave. Parece que... Ah, ya, pues no es la caja, eso. Vale, vale. Parece ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retienen. Vaya, aquí una casualidad, no es casual. La caja de Ischel está conectada a los barracones. ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo con sigilo. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es muy peligroso. Creo que me las apañaré. Quizás sí. Tengo experiencia en minas, no te preocupes. No he vuelto a entrar desde mi niñez, pero creo recordar que los barracones están en una fortaleza interior. Si consigo entrar por detrás, abriré paso para que entres. Liberaremos a Edsley e iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Ve a por la caja. Ya vos, la cosa que está dentro no es la caja, es una llave para arribar a la caja. Es que no me han dicho lo que era. Eso no es una caja, esta plata, pero no es una caja.